Companheiros, olá companheiros, olá camaradas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, realizando esse programa que tem um objetivo muito destacado, que é uma abordagem sobre os 50 anos, do golpe, havido no Chile. E que levou ao poder o general Pinochet, né? Enfim, temos aqui companheiros do Chile para essa abordagem. Porém, antes de mais nada, está conosco aqui a nossa secretária de Relações Internacionais, nossa camarada Sofia Manzano, que já entrará aqui na pantalla, na tela, para poder dirigir a vocês uma saudação. Eu peço ao nosso camarada Lima, que está aí nos bastidores, para também subir à tela o nosso convidado, um dos nossos convidados, o Pablo Ruiz, né? Para que as pessoas já conheçam o Pablito, né? Enfim, e também o nosso camarada Luiz Acosta, que é membro da Secretaria de Relações Internacionais do partido. Também estará conosco daqui a pouco a companheira Alicia Maus, que é uma das é a coordenadora do agrupamento de desaparecidos políticos, executados e desaparecidos políticos do Chile. Porém, depois, obviamente, o Pablo se apresenta quando for fazer a sua intervenção, mas começaremos aqui com uma saudação a todos que nos assistem, um saludo muito especial de nossa camarada secretária de Relações Internacionais, Sofia Manzano. Sofia, por favor. Olá, Charles Réu, Luiz Acosta, Pablo Ruiz e logo mais Alice Lira. Também, olá, Lima, que está aí nos bastidores hoje organizando esse nosso trabalho. Hoje completa 50 anos do golpe sanguinário, né, contra o presidente Salvador Allende, democraticamente eleito, né, presidente do Chile. Um golpe que deve ser sempre lembrado por todas e todos nós, socialistas, comunistas, revolucionários e democratas em geral, porque foi um golpe que teve uma representação brutal no continente sul-americano, latino-americano, mas em todo o mundo, inclusive pela repercussão que tomou, né, em termos de violação dos direitos políticos, humanos, sociais e de retrocesso latino-americano durante a ditadura do Pinochet no Chile, né, que foi de 1973 e se encerrou em 1990. Nessa breve saudação que eu quero falar aqui, fazer para vocês que estão nos assistindo hoje, eu quero lembrar que o governo, em primeiro lugar, o governo democrático, popular, né, rumando ao socialismo do Allende no Chile, é um governo que deve ser rememorado, revisitado, estudado por todas e todos nós. Porque um governo que, naquele momento, começou um conjunto de reformas, né, a tomar um conjunto de medidas no sentido de transformar a sociedade e a economia chilena para avançar para uma emancipação da superexploração capitalista naquela região. Nós devemos lembrar aqui rapidamente, né, que no pouco tempo que teve e com todo o aparato de oposição internacional, inclusive, que eu vou falar rapidamente daqui a pouco, principalmente por parte dos Estados Unidos, foi um governo que logrou, né, que conseguiu nacionalizar o cobre, o principal minério, né, do país, e que na época representava 30% das reservas internacionais de cobre, um minério muito importante, que sempre teve um peso importante na economia chilena, estatizou diversos bancos, promoveu uma reforma agrária e estava avançando no sentido de reformas de base muito importantes para
a classe trabalhadora chilena e para a população chilena como um todo, evidentemente, que desagradou de forma bastante forte a burguesia interna e os interesses imperialistas. Bom, o golpe que foi dado foi um golpe brutal, né? Um golpe com auxílio de forças treinadas e financiadas pelo governo dos Estados Unidos, e que, inclusive, agora, né, neste ano em que estamos aqui falando sobre esses 50 anos do golpe, vários documentos vêm à tona sobre a participação do governo dos Estados Unidos em relação à oposição e à sabotagem que fez esse governo com relação ao governo de Allende e o apoio que o governo dos Estados Unidos, os governos, né, dos Estados Unidos deram para a sustentação do ditador Pinochet. O importante político, né, Henry Kissinger, que é retratado durante sua história como um defensor de direitos humanos e da democracia, foi uma peça-chave nesse processo. E agora, que completa também seu centenário, tem vindo à tona por parte de diversos pesquisadores, periodistas, jornalistas, que estão se debruçando sobre um conjunto de arquivos que vem à luz nesse momento, sobre a sua participação, a participação de Henry Kissinger no processo do golpe e no acobertamento dos diversos crimes cometidos pela ditadura de Pinochet naquele país. Nós teremos aqui conosco essa noite pessoas importantes na luta pela memória, verdade, justiça e reparação a tudo o que ocorreu no Chile, pessoas que estão na sua militância cotidiana, né, trabalhando para que tudo o que ocorreu seja revelado, né, que os mortos, milhares de mortos, torturados, desaparecidos, inclusive crianças, sejam resgatadas para a história, que a verdade seja apresentada, que se faça justiça e reparação. E, por fim, eu quero dizer aqui bastante rapidamente para vocês que o Chile ele serviu, a partir do golpe de Estado e do governo ditatorial de Pinochet, como uma das experiências mais nefastas do neoliberalismo que depois viria a se espalhar por toda a América Latina. Durante os governos Pinochet, a ditadura de Pinochet, o modelo econômico adotado dos chamados Chicago Boys, né, que eram aqueles economistas que foram para lá destacados para implementar um modelo econômico ultraliberal, de reverter todas as ações, ou quase todas as ações, que foram tomadas no governo democrático, popular e socialista de Salvador Allende, e aprofundar ainda mais os processos de degradação capitalista naquele país. Então, deixo aqui com vocês, né, uma saudação aqui do Brasil, né, lembrando a todas e todos que estão nos assistindo que esse cinquentenário, né, 50 anos deste golpe, ele tem que ser lembrado porque neste momento nós vemos a ascensão da extrema-direita em todo o mundo e a agudização e o fortalecimento de ações antipopulares, antidemocráticas, antissocialistas, anticomunistas, por parte de diversos países e de diversas forças políticas. Então, deixo com vocês aqui os nossos convidados, agradecendo muitíssimo a disponibilidade de aceitar o nosso convite para estar aqui também falando sobre este episódio da história da humanidade, dos comunistas e das comunistas na América Latina e no mundo inteiro, e
relembrando que nós devemos sempre trazer à memória os golpes que a nossa classe sofre por conta dos algozes capitalistas, porque lembrar a história é impedir que ela sofra uma releitura falsificadora para que ela nunca mais se repita. Então, bom programa para vocês. Hoje também no Chile, tanto o Partido Comunista do Chile quanto diversas outras organizações estão promovendo seminários e diversos eventos para lembrar dessa trágica passagem do país, né, por este golpe. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Com a nossa solidariedade, nossa força e a nossa união, nós levaremos a seguir a nossa luta. Então vamos lá, Chauhel, chame aí os nossos convidados. Acho que eu já falei um pouco mais de 5 minutos, Muito bem, Sofia, muitas graças. Estou falando um pouco em portunhol, porque esse programa também será encaminhado para nossos companheiros e camaradas de Chile, também de Sul-América. Não? Muito obrigado, Sofia, por sua abordagem. Não falou demais, falou necessário. Gostaríamos até de te ouvir mais, porque você tem muito mais a acrescer no que diz respeito a esse tema, né? Esse golpe no Chile foi o início da implantação do neoliberalismo, né, na sua faceta mais pura, digamos assim, na América do Sul, né? Pero vamos dar continuidade, chamando agora nosso invitado muito especial, Pablo Ruiz, que estará com nós outros. Pablito, em primeiro lugar, muitas graças por sua atenção para com o Partido Comunista Brasileiro, né, que estamos, como disse nossa camarada Sofia, fazendo esse programa especial para que não se esqueça o que foi o golpe em Chile há 50 anos, não? E que isso representou para a Sul-América, para os democratas, para os socialistas, para os comunistas, não? Então, Pablito, eu vou pedir que você faça uma pequena apresentação de sua persona e pode falar conosco, sobre o que foi esses 50 anos dessa experiência do golpe, pela reconquista da democracia, que há muito a se caminhar, não? Há muito a se avançar para que se chegue a uma condição social, política, econômica, de plena atenção ao povo, de plena atenção aos chilenos e às chilenas. Pablito, com você por 15 minutos, por favor. Buenas tardes, camarada. Um gosto estar em seu programa. Primeiro, quero contar-lhes que durante muito tempo vivi em meu bairro, na população Joagular, acá en Santiago, y donde tenemos un parque, una foresta que se llama Parque Brasil, que entiendo esos lugares fueron donados por el presidente Joagular en la época que gobernó. Quiero recordar esto porque está muy asociado a lo que pasó en América Latina durante esos años y lo que siguió pasando luego con el golpe de Estado en Argentina en el 76. Primero decir que se cumplieron 53 años del triunfo de la Unidad Popular, donde fue elegido el presidente Salvador Allende. Pero mucho antes de eso, Estados Unidos, después de la Revolución Cubana, empezó a tener una política de contrainsurgencia y crearon la Alianza para el Progreso y crearon y financiaron partidos de centro como para evitar que nuestros pueblos se unieran a la causa revolucionaria.
Y sin duda, antes que Allende asumiera como presidente, ya Estados Unidos y su aparato y la CIA estaban trabajando para asegurar que Chile no se sumara a la causa revolucionaria. Ya había sucedido el golpe de Estado en Brasil. En Bolivia había mucha represión y muchos exiliados de América Latina encontraron en el gobierno de Salvador Allende un lugar para vivir y para arrancar de las crueles dictaduras militares. Y como muy bien dijo la camarada Sofía, durante el gobierno de Salvador Allende se nacionalizó el cobre, la telefonía, hubo una reforma agraria. Se imprimieron millones de libros y el pueblo realmente se sintió protagonista de los cambios. Y para el imperialismo eso era el peor pecado que un gobierno marxista, un gobierno revolucionario, llegara por la vía democrática al poder. Por eso el caso chileno era muy importante. Para Nixon, para Kissinger, para el imperialismo, había que hacer fracasar como fuera la experiencia chilena. Y bueno, así lo hicieron, así lo hicieron. Y bueno, financiaron a los camioneros, financiaron al diario de derecha El Mercurio, apoyaron y participaron en operaciones terroristas en pleno gobierno de Salvador Allende, asesinaron al general Schneider, que era un general constitucionalista que apoyaba la decisión del pueblo chileno de elegir al presidente que quisiera. Y bueno, finalmente empujaron el golpe de Estado y que muchos militares traicionaran el juramento de defender a nuestro pueblo. Pero en el gobierno de Salvador Allende, primero recordemos que hubieron muchas conquistas y que la razón principal de las dictaduras en Chile, en Brasil y en muchos lugares es seguir manteniendo los privilegios para la oligarquía, para la burguesía, para los sectores más ricos, porque si hay pobreza en Chile, si hay pobreza en Brasil, no es porque nuestros países sean pobres, nuestros países son ricos, ricos en recursos naturales, en minerales, en mares, etcétera. Pero la distribución de la riqueza sigue siendo en forma injusta. Durante la dictadura hubieron miles de asesinatos, de tenido desaparecido. Luego nuestra compañera Alicia Lira hablará en mayor profundidad de eso. Nosotros apoyamos y nos sentimos orgullosos de trabajar junto a la camarada Alicia Lira, que es una ha recibido en estos días mucho reconocimiento. Es una gran líder del movimiento de los derechos humanos. Quiero agregar para conocimiento de nuestros camaradas que en la dictadura militar el Partido Comunista de Chile impulsó todas las formas de lucha, la política de rebelión popular de masa. Cuando hay una dictadura que persigue, que asesina, que ejecuta, que degolla a nuestros compatriotas, es legítimo el derecho a la rebelión. Hace pocos días murió lamentablemente Guillermo Tellier. Él cumplió importante papel en la dictadura militar como miembro de la Comisión Militar del Partido Comunista de Chile, que impulsó la rebelión popular de masa, que se creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y que quizás la acción más audaz histórica fue el intento
de asesinato, de ejecutar al dictador Augusto Pinochet en el año 86. El Partido Comunista jugó un papel muy importante en la lucha contra la dictadura militar y bueno, honramos a miles, a cientos de camaradas que lucharon en plena dictadura militar y que enfrentaron de todas las formas a la dictadura. Y bueno, agregar que Pinochet, y como bien lo decía la camarada Sofía, impuso el modelo neoliberal, que ha sido un modelo que se ha intentado aplicar en todos nuestros países, que es la privatización de las empresas estatales y la venta de los recursos que son de nuestros pueblos a las grandes corporaciones, que son los que se enriquecen a costa de las riquezas que deberían ser bien distribuidas en todo nuestro pueblo. Y eso es lo que impuso la dictadura. Y es importante, y bueno, nuestra compañera Alicia Lira siempre nos enseña eso, de que el papel de los civiles es muy importante y está muy oculto, muy oculto. Ellos son los intelectuales, los que han estado detrás de nuestra dictadura y los que se han beneficiado de tantos crímenes, de tanta injusticia que han habido en nuestro pueblo. Yo y bueno, nuestra compañera camarada Alicia Lira participamos del Observatorio para el Cierre de la Escuela de la América. Chile, desde la fundación de esta escuela del Ejército de los Estados Unidos, ha enviado a entrenamiento a militares chilenos a los Estados Unidos, primero a Panamá, y bueno, la escuela fue expulsada de Panamá y sigue operando en los Estados Unidos bajo otro nombre. Pero allí se descubrieron manuales donde se enseñaba a hacer listas negras, a extorsionar, a torturar y a perseguir a los sindicalistas, a los militantes revolucionarios. Y bueno, se enseñó la política de contrainsurgencia que ha afectado a todo nuestro país. Y bueno, el papel de Estados Unidos sigue siendo muy importante para mantener su hegemonía, su poder y sus presiones que siguen estando en todos nuestros países. En estos días se ha presentado este libro que escribió un brasileño, Roberto Simón, que lo pasaron al español, El Brasil de Pinochet. Brasil ayudó a la dictadura de Pinochet. Acá a lo menos fueron asesinados 5 a 7 compañeros de Brasil como consecuencia de la dictadura de Pinochet. Hubo un apoyo profundo y bueno, como sabemos, Brasil también fue parte del entrenamiento de la Operación Cóndor y bueno, la dictadura estaba coordinada y con pleno conocimiento y con el apoyo del imperialismo de los Estados Unidos. Para nosotros estos 50 años es un motivo para denunciar la injerencia de los Estados Unidos en nuestros pueblos de América Latina, pero también para reivindicar la lucha de nuestros pueblos por mayor justicia social. Las personas tienen derecho a vivir con dignidad y a vivir en paz. Gracias, compañero. Muchas gracias, Pablo, por su exposición muy clarificadora de los acontecimientos de todo este contexto de no solamente de Chile, pero también de Brasil y de Sudamérica, ¿no? Con las garras del Imperio del Norte, ¿no? Bueno, le llamamos ahora y de inmediato a Alicia para estar con nosotros, ¿no? Ok, Alicia,
fazer o favor? Olá. Olá, Alicia. Olá, como tardes. Vai, companheira? Como está? Tudo bem? Bem, chegando com as atividades. Sim, sí, eu sei que o seu tempo está muito apurado hoje, então vamos de imediato com os tempos, 10, 15 minutos. Alicia, presidenta do agrupamento de Ejecutados e Desaparecidos Políticos de Chile, uma das mais importantes organizações de direitos humanos de Chile e que faz um trabalho formidável em relação a todos os factos e acontecimentos e actos da ditadura de Pinochet. Alicia, por favor, com nós por 10, 15 minutos. Muchas gracias. Ya. Mi nombre es Alicia Lira Matu, presidenta de la agrupación de familiares ejecutados políticos solamente, donde hay varias agrupaciones a lo largo del país que luchamos por la verdad y la justicia. Bueno, primero saludar y agradecer la invitación para ustedes en este marco de los 50 años del golpe civil militar, que parece inconcebible, pero a 50 años del golpe civil militar, aún nos faltan más de 900 de los nuestros. Hablamos de los detenidos, detenidas desaparecidas y ejecutados, sino que lo ejecutaron y no entregaron los cuerpos a sus familiares. En este marco también para nosotros denunciamos que el golpe fue civil, militar. Los civiles instigaron, programaron, llevaron adelante los sabotajes junto con el Imperio de Estados Unidos, para hasta lograr convencer a los militares para ejecutarlo. Pero estos 50 años los civiles, Onofre Jarpa, Longueira, Cardemil, Alberto Cardemil, Mario Fernández, Ricardo Silva, una cantidad de nombres como Hernán Larraín, protector del ser más asqueroso que Paul Schäfer, siguen gozando de impunidad total en lo social y en lo político. Por lo cual, esta conmemoración tiene varias vertientes. Una es la conmemoración, la ausencia de los nuestros, pero también tiene que ver con la reivindicación del proyecto político, de lo que fue la Unidad Popular y lo que sigue siendo nuestro presidente Salvador Allende. Por lo cual, en el tema de derechos humanos, gracias a la lucha de los familiares de las víctimas y a las víctimas y a sus abogados, hemos avanzado en algunos temas, pero como bien decía, aún nos faltan más de 900 detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de restos. En los tribunales de justicia aún hay como 1.300, 1.400 querellas que incluso son del año 1973, que nos adelanta. Pero también tiene que ver con la mística, esta reivindicación, que hay distintas actividades. Lo nuevo que acá hay un gobierno que del día que asumió, asumido el tema de derechos humanos y hasta aquí ha cumplido con lo que se ha comprometido. Y el hecho más relevante en términos políticos y en compromiso con los familiares y con esta sociedad es que el 30 de agosto firmó el decreto supremo donde instaura la mesa de trabajo en la búsqueda de nuestros familiares, que es un desafío a la derecha cómplice, porque se tienen que poner todas las herramientas del Estado para emprender esta gran tarea de amor, de angustia, de espera y de falta de compromiso en los gobiernos para empezar a saber dónde están. Pero no es menor también de que hay un gobierno que ha citado con una valentía a los partidos políticos, no dejando ninguno, incluso la derecha, que se pronuncien y condenen el golpe civil militar. Y lo condenen no solamente la violación de derechos humanos, que el día mismo que se bombardeó la moneda, el símbolo republicano, el gobierno republicano y humanista, socialista que era Allende, y que además tuvo la dignidad, el coraje, la humanidad y la valentía de que cuando bombardeaban la moneda, se despidió de su pueblo. Lo llamó a no permitir que lo masacraran y que otras futuras generaciones caminarán por la Alameda. Se dirigió a la mujer del pueblo, a los trabajadores y trabajadoras, a los niños, que fue algo realmente
que hasta la fecha lo llevamos en nuestra piel, en nuestro sentimiento, en nuestra sensibilidad. Por lo cual este largo camino a 50 años aún nos esperan muchas actividades, no solamente conmemorativas, por ejemplo, cerrar el penal de Punta Peuco, donde están los criminales de lesa humanidad. Hay proyectos de ley como, por ejemplo, degradar a todo militar condenado en violaciones de derechos humanos, por lo menos que tengan también la sanción social, que sus pares le arranquen los grados que tienen, porque ellos dejaron de tenerlo del día que masacraron, torturaron, hicieron desaparecer a su propio pueblo. Bueno, Alicia, muchas gracias por su exposición. Nosotros tenemos idea de que estás con una agenda muy, muy apurada, con muchas tareas hoy. Entonces, vamos continuar la programación. Si tú puedes ficar con nosotros más un minutito, muy bien, si no, nosotros comprendemos perfectamente bien, compañera. Pero muchas gracias más una vez por atender a esa invitación del Partido Comunista Brasileño. Que nosotros tenemos bueno, aquí le habla una militante comunista de Chile. Sí, muy bien. Claro, perfectamente. Ojalá en la próxima podamos conversar más tranquilo, lamentablemente. Sin duda. Estamos todos muy apurados acá en Brasil también con otras cosas. Bueno, vamos a seguir con nuestra programación. Llamando ahora. Muchas gracias, Alicia. Que pase muy bien. Y un fuerte abrazo a nuestros compañeros y camaradas de Chile. Y con toda la solidaridad del Partido Comunista Brasileño, la lucha que sigue, avante, gracias, gracias. Vamos ahora a llamar a nuestro camarada Acosta, Luis Acosta, para hacer algunos comentarios sobre las intervenciones de Pablo Ruiz y de Alicia Lira. Acosta es miembro de la Secretaría Internacional del Partido, Acosta es miembro de la Secretaría Internacional del Partido, disculpe, yo estoy aquí en modo español o portuñol, en fin, y dando secuencia. Acosta, por favor, comentarios no en portuñol, mas sí en portugués sobre las intervenciones de Alicia y de Pablo. Y después voltamos con Pablo para sus consideraciones finales y un encerramiento por nuestra camarada Sofía Manzano. Acosta, por favor. Camarada Acosta, você está sem som. Continua sem som, Acosta. Alô, agora sim. Agora. Entonces, quería saludar a esta reunión y a este homenaje que estamos haciendo y recordar también que en 1973, 50 años atrás también, un 27 de junio, también aconteció otro golpe de Estado, ¿no?, en Uruguay, y pocos momentos después es que va a acontecer el golpe de Estado en Chile, ¿no? Y Chile, claro, marca, como los compañeros dicen, un antes y un después, seguramente en América Latina, porque no apenas significó inicio de una dictadura con características fascistas, sino que también significó entrada de manos dadas, con el fascismo en Chile, ¿no? Entonces, por eso me parece que la tragedia que vivió el pueblo chileno es una tragedia que nos afecta a todos nosotros, porque tiene un significado continental, de un cambio en el ambiente político de América Latina, ¿no? Recordamos, como los compañeros también mencionaron, la revolución de Cuba en 1959
y cómo la Revolución Cubana estremeció al conjunto del continente, provocó grandes luchas, grandes movilizaciones, la figura de Che Guevara seguramente, ¿no? Caminando por África, más también caminando por América Latina, es todo un símbolo de esa época, ¿no? Y lógico, después de Cuba va a venir el grande acontecimiento que significó el triunfo de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende, ¿no? Y como compañeros mencionaron, en el triunfo desde Cuba hasta Chile, Estados Unidos va a accionar sus mecanismos, algunos de larga data, ¿no? En el caso de la doctrina Monroe, que ya venía del siglo XIX, y en particular ahora Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ya en ese clima de Guerra Fría, había creado en América Latina el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿no? El CIAR, en 1947, ¿no? Y va a ser de ese tratado, de las entrañas de ese tratado, que va a surgir o se va a difundir a través de ese tratado y a través de la Escuela de las Américas, ¿no? La Escuela de Panamá, la doctrina de la seguridad nacional, que va a ser la doctrina que va a dar una orientación, diríamos así, ideológicas a las dictaduras que se van a establecer en América Latina, ¿no? Y quería llamar la atención sobre ese instrumento, ¿no? Ya que hoy en día estamos, en el caso de Europa, ¿no? con una guerra donde Estados Unidos utiliza la Organización del Tratado Atlántico como instrumento de guerra, y recordar que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un instrumento también de guerra, es un instrumento utilizado por Estados Unidos para accionar a los ejércitos, diríamos así, a las Fuerzas Armadas Nacionales en esa estrategia de ocupación de los países a través de los ejércitos, diríamos así, nacionales, ¿no? Y quería recordar, como los compañeros mencionaron, que entonces en los años 70 vamos a tener una situación aquí en el Cono Sur de dictaduras. Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. En un dado momento, en los años 70, vamos a tener todas dictaduras que estaban articuladas entre sí. Ahí los compañeros mencionaron y recordaron el papel del plano Cóndor, que incluso nosotros algún tiempo atrás, pocas semanas atrás, hicimos una reunión con otros camaradas de varios países de aquí de América Latina, camaradas de los países en donde operó ese plan Cóndor, para exactamente recordar ese carácter continental de las dictaduras, ¿no? No fue apenas un movimiento para algunos, para un país en particular, para abortar una determinada experiencia, sino que fue un plan continental de los Estados Unidos, ¿no? Y ese plan continental, ¿no?, tiene a ver no solamente con la contrainsurgencia, ¿no?, para enfrentar los movimientos populares que con el calor de la Revolución Cubana estaban tomando fuerza, sino que tiene a ver también con un cambio de época en lo que significa el desarrollo del capitalismo en escala mundial, ¿no? Estas dictaduras se fueron materializando de un lado para enfrentar el imperialismo, para enfrentar los movimientos populares, y del otro lado también realizaron transformaciones estructurales en nuestras economías de carácter neoliberal en un sentido amplio de la palabra, pero en realidad son transformaciones que dicen respecto a la llegada y a la entrada en nuestro continente
de una nueva fase de desarrollo del capitalismo, ¿no? Las formas monopolistas de capitalismo que se fueron estableciendo en nuestro continente, exactamente cabalgando encima de estas dictaduras militares, ¿no? Entonces, las dictaduras, claro, tenían el carácter y tienen el carácter de contrainsurgencia, ¿no? El carácter de enfrentar movimientos populares que estaban muy activos en esos momentos, más también tienen ese otro carácter de realizar transformaciones económicas de carácter estructural en nuestras economías. Y ahí, infelizmente, ¿no? Chile continúa siendo un ejemplo, ¿no? Porque la devastación económica que provocó la dictadura en Chile, los chilenos aún viven esa situación, ¿no? Recordamos que incluso la constitución chilena, ¿no? De Pinochet va a definir que el Estado tiene un papel subsidiario, o sea, el Estado no puede ni siquiera dar lugar a un estado de bienestar social, ¿no? Está prohibido constitucionalmente la construcción de un estado de bienestar social en el caso chileno, ¿no? El caso chileno es el más ejemplar en el sentido que es la forma más pura de la barbarie, del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Pero en general, en todos los países, las dictaduras tenían ese carácter de realizar transformaciones estructurales en la base material, en la economía, y también en la, por añadidura, también en la superestructura jurídico, política, en fin, reformas constitucionales, como en el caso bien claro de Chile, la prohibición de que el Estado sea un Estado social, ¿no? Y él puede ser apenas un Estado liberal, subsidiario del mercado, y el mercado pasa a ser el centro fundamental que organiza la vida económica de nuestros países, ¿no? Y solamente quería, para terminar en estos 10 minutos, decir alguna cosa sobre el día de hoy, ¿no? Por un lado, cómo está presente el neoliberalismo, ¿no? A pesar de los gobiernos progresistas, en fin, que trataron de amenizar un poco la forma más bárbara del neoliberalismo, se está presente en todo nuestro continente, ¿no? Y está de manos dadas con el fascismo, ¿no? En este caso, con el neofascismo, ¿no? Como nosotros aquí en Brasil lo estamos viviendo, lo acabamos de vivir en la forma más dura, la forma más fuerte, ¿no? Con el último gobierno de Bolsonaro, pero la ultraderecha y las formas neofascistas están presentes exactamente porque también está presente el neoliberalismo como una forma, ¿no? Contemporánea del capitalismo, ¿no? Y eso nos coloca tareas a nosotros, ¿no? De enfrentar tanto la ultraderecha como el fascismo, como también enfrentar las políticas económicas del neoliberalismo como expresión contemporánea de capitalismo, ¿no? No, nosotros no estamos diciendo que el neoliberalismo sea una cosa diferente del capitalismo, ¿no? Es el capitalismo su forma contemporánea, ¿no? Y solamente ya para terminar quería recordar las luchas por la libertad, por la memoria, verdad, justicia y reparación. Y en ese sentido quería recordar la noticia reciente, ¿no? De Chile, exactamente, ¿no? De que acaban de ser condenados 7 militares responsables por el asesinato de Víctor Jara, ¿no? Uno de ellos, un militar tan cobarde que cuando fue a la policía a detenerlo, se suicidó. Más es un grande triunfo, es un ejemplo, poder haber, en este caso, Víctor Jara y otros tantos, que de alguna forma la justicia chilena con enormes dificultades ha avanzado. También en el caso de Argentina hay avances, en Uruguay hubo avances y infelizmente en Brasil, tal vez eso sea una explicación del bolsonarismo también entre nosotros, la amnistía ha sido absoluta, no se ha podido investigar, apenas se pudo hacer un relato de los crímenes de la dictadura, pero no, la justicia no pudo ser accionada
para condenar a todos los responsables, tanto ejecutores, militares o policiales, sino también aquellos que estaban atrás de todas estas fuerzas, los empresarios, en fin, los grandes capitalistas que estaban atrás. Y está bien documentado, en el caso brasilero, el papel de estos grandes grupos económicos detrás de las dictaduras, ¿no? Entonces, esta es un poco una síntesis, un cuadro general en poco tiempo sobre esta situación, y reitero nuestra profunda admiración, solidaridad con el Partido Comunista de Chile, con el pueblo, con los trabajadores, con la lucha que están trabando en este momento, aprovechando la conmemoración de los 50 años del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Es eso. Muchas gracias. Si puede cerrar su micrófono, gracias. Muchas gracias, camarada Costa, por su plena abordaje, muy oportuna para hacer un cuadro general de la situación en Sudamérica antes y hoy, pasados esos 50 años, ¿no? Ahora le llamo para hacer sus constelaciones finales en 4 o 5 minutos. El compañero Pablo Ruiz, está con nosotros. Sí, Pablo, aquí. Alicia tuve que salir porque tiene ahorita una reunión en Palacio, ¿no? Con otras organizaciones. Entonces, Pablo, hace el favor de en 3 o 4 minutos hacer sus constelaciones finales y después nuestra camarada Sofía cierra la programación. Pablo, con usted, por favor. Gracias. A Marcelo lo conocí en el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Hoy día la democracia está en cuestionamiento. Por un lado, podemos elegir a Petro, a Boric, a Lula, a Fernández en Argentina, pero el poder lo tienen en el Congreso, tienen el poder económico y no dejan gobernar. Y no dejan gobernar, y lamentablemente es poco lo que se puede avanzar. En algunas cosas se avanza, pero uno quisiera que se avanzara más deprisa por las promesas que hacen a nuestros pueblos, pero lamentablemente el capitalismo sigue siendo dueño del poder. Y ese es un gran problema. La democracia, como es, no está sirviendo completamente a nuestro pueblo. Y por otro lado, hay una gran preocupación lo que decía el camarada Luis. O sea, el neofascismo, el fascismo avanza en todos nuestros países. Los grupos reaccionarios, la derecha se fortalece porque también ellos entienden que hay una lucha por el relato y por generar crisis en todos nuestros países y no dejar gobernar. Y en última instancia recurrir a la violencia cuando sea necesario. Como saben, bajo el gobierno de Bolsonaro se restablecieron las relaciones con el Comando Sur. Volvieron a enviar soldados de entrenamiento a los Estados Unidos. En Chile, este año, 2 veces han hecho ejercicios con el Comando Sur. En Perú, el Comando Sur tiene tropas operando de junio hasta diciembre. En Perú tienen una base NAMRU 6 que hace investigaciones biológicas y que podría ser usada para una guerra biológica en cualquier minuto y que afecta a la Amazonía. Han hecho varias operaciones de entrenamiento en la Amazonía. Lo que se viene es que en la medida que se acaben los recursos, ellos van a volver a usar la fuerza militar. Por ahora usan la UFER, la guerra jurídica, la guerra psicológica, la guerra de propaganda, pero se siguen preparando militarmente cuando sea necesario volver a recurrir a los militares. Estados Unidos, el imperialismo, sigue teniendo muy buenas relaciones con los militares, haciendo ejercicio, dando entrenamiento, vendiendo armas, etc.
En estos 50 años, sin duda, estamos acá para hacer una reflexión y para también reafirmar que nuestros pueblos van a seguir en lucha. Yo siento un profundo amor por Brasil, por toda América Latina. Hemos sufrido tanto, pero también hemos luchado y vamos a seguir luchando porque nuestros sueños siguen pendientes y seguimos teniendo esperanza que algún día venga la justicia social, el socialismo y también el comunismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos vivir todos los países, todos los pueblos como hermanos bajo la justicia social? Doy las gracias, camarada, por este programa y por su permanente solidaridad con el pueblo de Chile bajo la figura de Salvador Allende, uno de los grandes junto a Fidel y otro de nuestra historia de América Latina. Muchas gracias, Pablo. De nuestra parte, un fuerte abrazo, un profundo saludo al pueblo de Chile, la clase trabajadora del Chile, los demócratas, los socialistas y los comunistas de Chile, que no cesan de luchar, como nosotros en Brasil, por la patria grande, ¿no? La patria grande socialista, la patria grande comunista, ¿no? Como estamos a caminar con toda la dificultad, pero seguimos en frente, ¿eh? Y ahora con nosotros, para cerrar la programación, nuestra camarada Sofía Manzano, para cerrar la programación. Sofía, Sofía, con usted. Oh, foi muito bom participar e ter aqui os nossos convidados, camaradas Alicia Lira, que foi homenageada pela Universidade do Chile. Quero parabenizá-la mais uma vez pela medalha pelos direitos humanos, pela defesa dos direitos humanos e democracia no Chile. Também Pablo Ruiz, pela sua disponibilidade de estar conosco hoje e sempre na luta. Mais uma vez dizer que estes 50 anos do golpe militar no Chile deve ser lembrado como um momento em que nós não aceitaremos mais que ocorra em nossos países contra a nossa população, o nosso povo, a nossa classe trabalhadora. Seguiremos na luta com toda a solidariedade internacionalista, mas na luta anticapitalista, na luta pelo socialismo, na luta revolucionária. Um forte abraço a todas e todos. Convido também a todas e todos que vejam as notícias que têm saído sobre a participação efetiva do governo dos Estados Unidos no golpe no Chile, no acobertamento das violações dos direitos humanos, das mortes, das torturas e dos assassinatos que ocorreram naquele país, assim como no nosso, na Argentina e em diversas outras partes da América Latina e do mundo. Um forte abraço a todas e todos, nos despedimos e até o próximo programa. Ok, muito obrigado, Sofia, e seguimos fortes, coesos, unidos, sem divisionismos, na luta pelo socialismo e pelo comunismo. Grande abraço, camaradas e companheiros do Brasil e da América do Sul.